Bienvenidos, amantes de los vampiros pixelados. Hoy vamos a hablar de uno de los mejores exclusivos que aún a día de hoy sigue teniendo en su haber la Nintendo Wii. No os hablo de Mario Galaxy, ni siquiera de Zelda Skyward. No, hoy os hablo de un remake de Castlevania tan bueno como ignorado. Os hablo de Castlevania Adventure River. Desarrollado por M2 y publicado por Konami en el 2009, este juego es un remake de Castlevania The Adventure, publicado para Game Boy en 1989. Pero pasa algo extraño aquí, no tiene relación directa con dicho juego, se le considera más un juego nuevo que un remake. Vamos, que cogieron el nombre, el concepto o la idea de aquel juego antiguo de Game Boy y lo reimaginaron por completo con una calidad que nos podría recordar a los típicos juegos en 2D que hubo en la época de las consolas de 32 bits. Otro dato curioso y que puede que influya en que este juego sea prácticamente ignorado por los fans de Castlevania es que tampoco está incluido en la cronología oficial que nos da Konami. De alguna manera, aunque esté basado en el juego de Game Boy, no es canon. Pero vamos, que total, con las vueltas que está dando el canon de Castlevania desde que hicieron los últimos juegos de Lords of Shadow, este hecho tendría ya que importarnos más bien poco. Antes de continuar hablando del título en cuestión, tengo que hacer una mención honorífica a la empresa que lo desarrolló y a los juegos gemelos que hicieron para la Wii, ya que este grupo de desarrollo contratado por Konami se marcó una trilogía de juegos para la Wii de verdadero escándalo retro. Y es que no comprendo por qué nadie habla de ellos, me refiero a la saga Revert, tres juegos para la Store digital de la Wii, que ya os digo, no los vais a poder encontrar en físico, por desgracia. Unos juegos que intentaban revivir los mejores títulos clásicos de Konami, lo que siempre decimos que queremos que haga Konami, pues lo hicieron en la época de la Nintendo Wii. Concretamente programaron el juego del que hoy estamos hablando, además de una entrega de Contra llamado Contra Revert y una entrega de Gradius, llamado también Gradius Revert. Si tenéis la Wii todavía enchufada en vuestro salón porque es vuestro pequeño centro multimedia de emulación, cosa muy probable y respetable a la cual yo me sumo, necesitáis estos tres títulos obligatoriamente, porque no solo el Castlevania del que estamos hablando hoy es increíble, también el Contra que hicieron y sobre todo el Gradius les quedó de lujo. Todos los juegos fueron programados bajo un precioso pixelar y compartiendo estilo musical y efectos sonoros. Tres juegos de 10 para el amante de lo retro, solo disponibles para la Nintendo Wii. Para mí estos tres juegos fueron un pedazo de descubrimiento en su momento, y todavía los juego, sobre todo, por supuesto, por este Castlevania Adventure Rebirth. Decíamos antes que este Castlevania no era ni un remake, ni un juego nuevo, ni nada, pero de hecho tiene que importarnos esto, yo os digo que definitivamente no. No tenéis que tenerle miedo a que sea un juego de bajo presupuesto o con cosas ripeadas de anteriores juegos, o que incluso el diseño de niveles os vaya a sonar mucho y os vayáis a aburrir pronto. No, la manera de afrontar este Castlevania Adventure Rebirth es teniendo en mente que es un juego nuevo, un juego totalmente nuevo que se inspira muchísimo en una de las épocas doradas de la saga Castlevania, justo antes de entrar en la época de los Metroidvanias, cuando todavía eran juegos de acción sin nada de rol, pero ya flirteaban un poco con ellos, justo en la época de Castlevania 3 de la NES y de Rondo of Blood. Porque de este último título del gran Rondo of Blood es de donde bebe más este Castlevania Adventure Rebirth, y esto por supuesto es todo un acierto. Sobre todo donde veremos más esta influencia de Rondo of Blood es en la elección libre de diferentes caminos. Caminos los cuales unas veces los veremos abiertos a simple vista, pero otras veces para coger esa nueva ruta de juego tendremos que buscar una llave o buscar muros secretos. En ese sentido, Adventure Rebirth es un juego tremendamente rejugable y también muy desafiante, porque este Castlevania es difícil, muy difícil, justo al estilo de Rondo of Blood, y eso hace a Koyuki muy muy feliz. El juego nos ofrece además una gama amplia de controles a elegir que van desde el mando clásico al imperecedero mando de la GameCube, al Wiimote de forma horizontal o al típico combo doble de mando y nunchuk.
Yo personalmente os recomiendo el mando clásico o el de GameCube, pero jugándolo con el mando de la Wii de manera horizontal también va bastante bien. Quizás antes nos pareciera un mando muy pequeño y poco cómodo, inmanejable, pero hoy en día con los Joy-Cons de la Switch ahora nos parecerá un mando gigante. Las 6 fases que componen la aventura, lejos de parecer escasas, hacen la experiencia muy larga debido a que están divididas en varias subfases cada una y con varios enemigos finales custodiándolas, presente uno de ellos en la mitad del mundo y otro en el colofón final. Como era de suponer, el juego incluye los clásicos enemigos de toda la serie, los típicos esqueletos lanzahuesos, las cabezas de medusas, los lagartos, los zombies, los murciélagos, todos ellos, además de una ingente e imaginativa variedad de enemigos finales. También están las clásicas armas como el hacha, el agua bendita, la cruz boomerang, los mismísimos corazones para las armas o los clásicos pollos asados en los muros. Siempre estarán ahí esperándonos para ser recogidos, imperecederos, si es que antes sí que sabían conservar la comida en muros. Otras ayudas que agradeceremos será la potenciación del látigo, algo muy importante en la jugabilidad de este título, regida por un contador de tiempo representado en una barra que, si lo sabemos aprovechar, nos hará sumamente poderosos en nuestro deambular por las fases. El juego tiene una presentación arcade muy marcada, muy vistosa, lo cual a mí me resulta una gozada. Tendremos en todo momento sonidos e imágenes de los puntos que vamos consiguiendo a lo largo de la pantalla, emulando fuertemente el estilo de las recreativas de los 90, haciendo en todo momento gran énfasis en la puntuación obtenida. Si bien es cierto que no hay rankings para ver cuáles han sido tus mejores pasadas por el juego, sí que es importante reunir todos los puntos y el dinero posible al acabar los niveles, ya que así será como consigamos vidas extra, y creedme, os van a hacer mucha falta. Por último, os voy a dar un consejo barra truco. Las primeras veces que intenté pasarme al juego se me hizo bastante duro, no ya por la dificultad, sino porque el juego no cuenta con ningún modo de guardado, y esto está hecho a adrede. Y además, como sabréis, la Wii tampoco tenía el típico modo reposo que sí te encuentras hoy en día en todas las consolas, así que cuando te matan todas las vidas, te toca empezar desde el principio otra vez, como en los viejos tiempos. Esto se puede hacer muy duro a mucha gente, pero tengo buenas noticias al respecto, ya que como en todos los buenos juegos de Konami de los 90, este viene con truco bajo la manga, aunque he de decir que es un poco decepcionante que el truco a utilizar no sea el famoso y célebre código Konami, pero bueno, no lo podemos tener todo en esta vida. Simplemente poneos en la pantalla de presentación del título y poned el cursor encima de comenzar partida. A continuación, dejad pulsado derecha en el pad direccional durante unos cuantos segundos. Y ya está hecho. Así podrás seleccionar y jugar a cualquiera de los niveles que hayas superado previamente en el juego. Así desbloqueas la elección de los niveles, y esto sí que se guarda automáticamente. Irás desbloqueando poco a poco todos los niveles. Ya no tendréis que empezar desde el principio, de nada. Podéis agradecérmelo dándole al like y a la campanita, porque yo me marcho. Por hoy es todo. No os perdáis este juego que os va a encantar. Desempolvad vuestras Nintendo Wii o jugadlo en el emulador Dolphin, que va de lujo. Nos vemos en el siguiente vídeo.